Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL, líder en microcréditos. Gracias a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Corporación en Spotify y también quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestro Facebook Live de Confidencial en Facebook y en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de información, análisis, comentarios y entrevistas con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana. Me acompaña mi colega, la periodista Cindy Regidor desde Costa Rica. Hola, Cindy. Hola, buenos días, Elmer, y buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a través de Radio Corporación y que nos escucha también a través de Spotify. Gracias por acompañarnos y vamos a empezar de inmediato con las noticias más importantes de esta semana. La noticia de este miércoles 12 de mayo, la oposición no logró la unidad para inscribir una alianza electoral ante el Consejo Supremo. Esto quiere decir que entonces el Partido Ciudadanos por la Libertad inscribió una alianza sin el Partido Restauración Democrática. Estos son los partidos que están en diferentes bloques opositores. Ciudadanos por la Libertad está en la Alianza Ciudadana y por el otro lado queda el Partido Restauración Democrática en el bloque de la Coalición Nacional. Ayer todavía por la mañana ambos bloques hablaban de hacer unos últimos intentos de sentarse para por la tarde inscribir la alianza electoral, pero esto no sucedió. Las negociaciones en los últimos días fueron muy tensas, hubo intercambios, acusaciones y responsabilizaciones de los dos lados acerca de por qué no se había logrado concretar esa unidad que la población azul y blanco esperaba que se diera de cara a los comicios del 7 de noviembre. Fue una jornada, Cindy, marcada por la desacreditación por ambos bloques opositores. Ambos se desmentían entre unos y otros y finalmente a las 2 de la tarde la Alianza Ciudadanos por la Libertad se inscribió ante el Consejo Supremo Electoral bajo la excusa de que habían, primero, de que el Consejo Supremo Electoral había citado a esa hora, luego de que ellos habían puesto cita a esa hora, mientras el PRD esperaba tener una reunión con ellos al borde de las 4 de la tarde. Una hora que la gente mucho cuestiona, y por qué a esa hora, si tenían como límite supuestamente el al finalizar el día, a las 5 de la tarde. De eso vamos a conversar más adelante con Julio González, que es miembro del Partido Restauración Democrática, que estaba directamente involucrado en estas conversaciones. Finalmente se inscribió. La manera en que se vislumbra ahora el escenario electoral es que hay dos bloques opositores, hay dos bloques azul y blanco, que de alguna manera ha desalentado a la población azul y blanco que esperaba que se diera la unidad a través de la alianza electoral. Sin embargo, ambos bloques han dicho de que la unidad apenas está empezando. ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ir viendo durante las próximas semanas, los próximos 40, 45 días, en que la oposición deberá de proceder a cumplir con el calendario electoral que los emplaza a establecer quiénes serán las candidaturas, ya sea de diputados y la candidatura a la presidencia. Así es, Elmer. Vamos a conversar también con nuestra colega Moisés Martínez sobre las causas del fracaso de este intento de unidad opositora. Este no fue el primer intento. Desde hace meses ambos bloques hablaban de querer esa unidad, pero al final no se dio ni siquiera al filo de esta inscripción de la alianza electoral, que era una oportunidad para consolidar esa anhelada unidad que ambos bloques se proclamaban. Vamos a conversar con él y vamos a preguntarle cuáles son las causas de fondo y qué sucedió también en último momento con la negociación
reorganización de ciertos puntos importantes, como el tema de la casilla electoral, el tema de la representación legal de la alianza, el tema de las diputaciones, y qué podemos esperar ahora, pues, de cara a tener una elección de 4 bandas, 2 opositores, partidos colaboracionistas y el partido gobernante Frente Sandinista. Elmer, este miércoles 12 de mayo fue movido porque también hubo una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en que se abordó la situación de Nicaragua, en particular el tema de las elecciones. El secretario general Luis Almagro fue contundente en su declaración al decir que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. ¿Por qué? Vamos a conversarlo con nuestro colega Juan Carlos Bou. ¿Qué implica esta sesión y lo que se dijo allí, las participaciones de distintos representantes de los países que conforman la Organización de Estados Americanos, que mostraron su preocupación por el escenario electoral que el régimen Ortega Murillo ha diseñado para básicamente pues asegurar su perpetuación en el poder a través de una elección que deja en completa desventaja a la oposición, que de todas maneras continúa preparándose para participar? Todavía no está definido quiénes serían los candidatos y qué va a pasar en la recta final, pero sí ambos bloques han expresado que participarán y continuarán luchando por mejorar las condiciones para que las elecciones sean libres, justas, transparentes, observadas. La resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos emplazó a Ortega en octubre pasado para que a la fecha del 30 de mayo realizara reformas electorales creíbles y pudiera escoger a magistrados del Consejo Supremo Electoral que le devolvieran confianza al sistema electoral. Sin embargo, Ortega no tomó en cuenta ninguna de las recomendaciones, ninguno de los 7 puntos que la resolución de la OEA planteaba. Entonces, en este caso, bueno, Ortega optó por elegir a sus magistrados afines a ellos y las reformas electorales que inhiben a la oposición, que inhiben a la oposición política y que además faculta a la policía de ser juez y parte en dar, en otorgar, en ofrecer sí o no permisos de campaña electoral. Vamos a conversar también hoy acerca de la inscripción de las alianzas electorales, cuya fecha tope, según el calendario electoral establecido por el Consejo Electoral, era este miércoles 12 de mayo. Nuestra colega Ivette Munguía nos va a comentar qué sucedió ayer por la tarde cuando el Partido Ciudadanos por la Libertad se presentó ante las oficinas centrales del Consejo Electoral. Allí mismo también se presentó la delegación del Partido Gobernante Frente Sandinista para inscribir su alianza electoral, la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, conformada por el Frente Sandinista, Partido Liberal Nacionalista, Partido de Unidad Cristiana, Alternativa por el Cambio, Partido Resistencia Nicaragüense, Partido Indígena Multiétnico, Partido Movimiento Yapti Tasba Masraca Raya Nani, Partido Autónomo Liberal y Partido Movimiento Indígena Progresista de la Mosquitia, mientras que Partido Ciudadanos por la Libertad, aunque no concretó su alianza con el Partido Restauración Democrática de la Coalición Nacional, sí presentó una, sí inscribió una alianza electoral con PAMUC. Ivette Munguía nos va a dar los detalles de qué fue lo que ocurrió allí, en donde incluso a último momento se presentó una delegación de la Coalición Nacional para intentar conversar con la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey. La otra noticia es la pandemia. La pandemia continúa abriéndose camino en nuestro país, mientras el país está muy enfocado en qué pasa en el ámbito político. También hay mucha gente que se está enfermando, que se está contagiando, y así lo confirmó el mismo Ministerio de Salud esta semana al admitir 97 nuevos casos. Esta es la segunda semana consecutiva que el MINSA admite incluso el doble de casos nuevos que había registrado desde la segunda semana de noviembre de 2020, aunque continúa registrando una muerte semanal por COVID-19. Todavía continúa el subregistro del Ministerio de Salud al margen de los monitoreos independientes. La misma Organización Panamericana de la Salud admitió en conferencia de prensa semanal que hace cada miércoles de que Nicaragua continúa ofreciendo a la Organización Panamericana una información escueta que no permite tener luz, tener una idea de cuál es la realidad, cuál es el número de contagio real, cuál es el pulso realmente de la pandemia y el impacto que está teniendo
en este momento, mientras en la región, con países como Costa Rica, por ejemplo, hay un rebrote, hay un repunte que ha colapsado realmente a los sistemas de salud, o que al menos los ha puesto al borde de su capacidad. Así es, Elmer. La OPS ha dicho que la información es escueta, no pueden hacer una valoración sobre el trabajo que hace el gobierno en respuesta a la pandemia. Y además, en la conferencia de ayer, la OPS ha dicho que la vacunación es un tema de salud pública y que debe estar disponible, que debe ser administrada y la logística debe ser operada de una manera completamente despartidizada. Este llamado creo que viene luego de que el gobierno ha hecho proselitismo político con la campaña de vacunación, en la que incluso ha fotografiado a algunas personas opositoras o críticas del gobierno que han llegado por su vacuna y que de alguna manera pues han hecho también que la ciudadanía en general tenga que hacer un agradecimiento al gobierno, a la vicepresidenta y al presidente por una vacuna que en su mayoría ha sido donada por el mecanismo COVAX y por otro gobierno del mundo. Financiera FDL, líder en microcréditos. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Están con nosotros acá en Confidencial Radio los periodistas Juan Carlos Bou, Moisés Martínez y Ivette Munguía para conversar de las noticias del momento. Moisés, ¿qué se maneja? ¿Cuál es el balance del peso de las responsabilidades de los bloques opositores que no lograron el consenso este miércoles para conformar la alianza electoral opositora? ¿Hay alguno que haya dificultado más la unidad? Bueno, en ese caso lo que hay que ver es que todo hace ver que en realidad como que no había mucha voluntad política de ambos sectores para llegar a un acuerdo. Para mí, por ejemplo, es muy gráfico lo que ocurrió ya al final de toda esta jornada de ayer, cuando Kitty Monterrey apresuradamente va a correr al Consejo Supremo Electoral a inscribir su alianza, a pesar que le habían pedido una reunión de emergencia, pero sin embargo, a la hora en que supuestamente la coalición la Ciudadanos por la Libertad había dicho que estaban esperando que la coalición llegara para llegar a un acuerdo, Saturnino Cerrato estaba desde su casa dando entrevistas donde daba excusas y excusas de por qué no se había llegado a un acuerdo. Entonces eso te deja claro que aquí el asunto de las voluntades políticas como que no quedó muy claro si es que habían o no habían prácticamente de alguna de las partes. O sea, es evidente que pasaron en esta jornada de negociaciones enfrascados en recriminaciones, pugnas y ataques que en realidad llegaron a un acuerdo. ¿Qué es lo que viene ahora? Número uno, pues, tiene que sortear el impacto del costo político, el costo político de no haber logrado la unidad. Realidad que es algo que la gente lo pedía a raíz del 2018, obviamente, todo el mundo como que esperaba que todas las fuerzas opositoras iban a estar claros de cuál era el objetivo primario, pues que era obviamente salir del régimen de una manera cívica por medio de la urna. Ahora tienen que lidiar con ese impacto político y esperar entonces ahora lo que es la segunda fase, que sería obviamente la inscripción de candidatos. Ayer, como Elmer mencionó, solo se inscribió la alianza electoral de C por L con el PAMU, y obviamente despuesito de que se llegó C por L, llegó el Frente Sandinista con sus aliados. Entonces esa etapa ya se cerró, quedan dos casillas ahí, pues la del PRD y la del C por L como vehículos electorales, lo que hace avisora la posibilidad obviamente de que la oposición vaya dividida, y esto no abre el escenario de las elecciones a cuatro bandas: Frente Sandinista, los opositores divididos y los partidos colaboracionistas. Moisés, pero entonces queda descartada la posibilidad de que estos dos bloques se unan eventualmente, porque también pues ellos hablan, ¿no? La unidad siempre va a ser posible, vamos a seguir intentando, la alianza electoral no se pudo, pero tal vez la alianza política, ¿hay alguna esperanza o vamos a llegar al 7 de noviembre con dos candidatos y dos casillas? Precisamente eso es lo que viene ahorita. A ver, viene una etapa de negociaciones, tal vez incluyendo las pugnas que vimos ahora, pero en el cual lo que se va a ver es qué bloque, digamos, jala más a su lado que el otro. Y obviamente ese bloque es el que se va a vender o conformar como la gran unidad. Obviamente, si hubiese voluntad política, sí pudiesen llegar a un acuerdo para una alianza política para definir en qué casilla
pues va a ir el candidato de la unidad política opositora. Pero después de lo que pasó ahorita, pues no sé pues, qué tanto será, digamos, la voluntad política que tengan. Sí se puede, el escenario del 28 de julio lo permite, pero obviamente aquí ya es otra la discusión, pues ya es a ver si qué partido, el PRD o el C por L, está, digamos, más dispuesto a ceder, digamos, su agenda, su músculo político a favor de la otra opción. Yo no creo, yo creo que incluso vamos a ver un poco de lo que se conoce como canibalismo político, donde se van a estar tratando de atacar entre ellos para ver quién quita más a quién. El nudo de la negociación precisamente estaba en torno a la representación legal de la alianza electoral, a la que, bueno, según el PRD, el C por L nunca hizo una contrapropuesta a las propuestas que ellos habían hecho. Ahora que ya se conformó, o que más bien Alianza Ciudadanos por la Libertad ya inscribió su alianza electoral, ¿qué se espera de una eventual unidad? O sea, el otro bloque opositor, en este caso la coalición nacional, ¿tendría que someterse a los términos de la Alianza Ciudadana? Es que, exacto, o sea, ya están las dos casillas, así que la del C por L y la del PRD. Cada una de estas organizaciones que están agrupadas en las plataformas opositoras y que no tienen personería jurídica, no son partidos legalmente constituidos, ahora les toca obviamente definirse para ver con qué partido van. Por eso incluso no olvidemos un detalle, PRD, o sea, no se inscribió ayer. ¿Por qué? Porque el PRD no es una alianza electoral. El PRD se va a inscribir como un partido único posteriormente. En ese sentido, pues, y ahí tendrían que ir, digamos, aquellas fuerzas que comulgan con la agenda del PRD, pues. En el otro caso, igual, se por él ya se inscribió una alianza, pero me imagino que lo que va a tratar de buscar es aquellas facciones, o aquellos grupos, perdón, agrupados en la coalición que le interesen para obviamente formar una alianza más incluyente, más sólida, que permita atraer al votante. Y no olvidemos el aspecto del candidato, que eso es importante precisamente para atraer al voto indeciso, que es la mayoría en este juego electoral que estamos viviendo. ¿Cuál es la principal razón, la principal diferencia entre los dos bloques? En este momento ya no van a discutir más que si cuál es la casilla, porque evidentemente van a ir las dos hasta cierto punto al menos. Pero entonces, si ahorita ya se pusieran a hablar de verdad sobre una alianza política, ¿cuál es el impedimento para lograrla? Es voluntad política. ¿Qué fuerza política está más dispuesta a ceder, obviamente, para oxigenar a la otra y dar precisamente esa imagen de unidad opositora conjunta, una unidad que agrupe a esa verdadera oposición y, muy importante, que recoja el espíritu de abril del 2018, que es lo que en realidad, obviamente, te decía, y vos lo mirabas en las grandes marchas, que todos estaban allí por un objetivo primario, un objetivo común, un objetivo único, que era la salida del régimen. Nadie estaba preguntando ideología. Entonces, en ese sentido, pues, ahí lo que toca ver quién va a tener la voluntad para ceder, obviamente, o para por lo menos abrir espacio para agrupar esta alianza precisamente, y en qué casilla va a ser. Pues, todo es cuestión de voluntad política. El punto es que pareciera que no la tiene, por lo menos que han mostrado hasta ahora, no parecía tenerla. Moisés, sabemos que el ex Big Leaguer, Denis Martínez, miembro de la Comisión de Buena Voluntad, era parte o fue parte de las conversaciones como garante o como testigo de estas conversaciones entre C por L y el PRD. ¿Qué ha dicho Denis Martínez? ¿Qué ha dicho la Comisión de Buena Voluntad? ¿A quiénes adjudican ellos los pesos de responsabilidad por la que no se llegó realmente a un acuerdo? Precisamente en la entrevista, la nota de análisis que publicamos hoy en Confidencial, don Carlos Tunerman, que expresó la Comisión de Buena Voluntad, anunció que están trabajando, digamos, en un proceso evaluativo para determinar qué fue lo que pasó y cuáles, digamos, fueron los sectores responsables de que obviamente no se concretara esta gran unidad electoral. Habría que ver bien qué dice obviamente este informe, porque Denis Martínez fungió como mediador, como, digamos, dado su rol como parte de la Comisión de Buena Voluntad. Habría que ver obviamente qué establece la Comisión de Buena Voluntad en este proceso evaluativo que está haciendo.
Gracias, Moisés. Vamos a hablar con Ivette Munguía, nuestra colega también de Confidencial, para conocer lo que ocurrió ayer en el Consejo Supremo Electoral, en la fecha tope de inscripción de las alianzas electorales. Por un lado, teníamos, Ivette, a Ciudadanos por la Libertad, que estaba en un hotel capitalino cercano al Consejo Electoral, en donde esperaba la hora de la cita que habían programado para inscribirse. ¿Qué pasó ayer antes de que llegara doña Kitty Monterrey, la presidenta de CPL, y una vez que llegó al Consejo? Pues cuando Kitty Monterrey llegó al Consejo Supremo Electoral ya todo estaba dicho. Básicamente, las horas previas a la inscripción, pues, dejaron en evidencia la falta de voluntad, como decíamos, de ambas partes. Vimos un show que nos dejó con un sabor amargo, creo que a la mayoría de los nicaragüenses, porque no se le puede calificar de otra manera, puesto que yo estaba a unos pasos del Consejo Supremo Electoral, pero también me preguntaba dónde está la coalición nacional, porque no han dado la cara, qué pasó. Y también se comentaba mucho sobre una reunión que tenía programado el PRD a las 4 de la tarde. Entonces, la pregunta es, ¿quién con sentido común va a programar una reunión a las 4 de la tarde cuando el plazo para la inscripción era a las 5? Y tomando en cuenta todos los inconvenientes que se podrían presentar en el proceso. Entonces, eso te deja más preguntas que respuestas. Hasta el momento, bueno, esperemos que Julio González acá más adelante nos aclare todas estas dudas que tenemos. También ayer cuando estábamos ya casi que minutos de la inscripción, de que llegara doña Kitty Monterrey, llegó una delegación de la Coalición Nacional a Consejo Supremo Electoral. Entiendo que otra delegación también estuvo en el hotel. Pero la verdad es que uno de los reclamos que se hacían los miembros o las personas que estaban en el lugar, miembros del CPL, pero que no lo dijeron en las cámaras, porque viene gente de la coalición y no viene Saturnino Serrato, que es la persona que tiene que firmar. Entonces, quedaba esa duda, porque finalmente sí ya estaba a horas, a minutos casi de que venciera el plazo de la inscripción, todo el mundo se preguntaba dónde estaba el PRD. Entonces, hay varias dudas en todo esto, y indudablemente la culpa es de los dos. O sea, no cabría echarle la culpa ni al Ciudadano por la Libertad ni al PRD. O sea, ambos tienen la culpa, tienen su cuota de responsabilidad en esta falta de unidad que quedó evidenciada el día de hoy y que, pues, ya prácticamente le abrió el espacio al Frente Sandinista para que salga victorioso en las elecciones del 7 de noviembre. La gente común está muy desanimada. La gente que salió a protestar en el 2018 tenía muchas expectativas en torno a la unidad. Algunos tenían sus expectativas puestas con Ciudadanos por la Libertad y otros por el PRD, pero al final todo se traduce en nada. Hay mucho desánimo por parte de la población y creo que esto también va a ser un aspecto negativo ya en la antesala casi que del proceso electoral. Pero ambos bloques están apostando a llamar al voto masivo de quienes quieren sacar al régimen del poder y obviamente van a hacer su llamado a que ese voto vaya hacia su casilla, lo que han llamado como voto útil, pero hay personas que están preocupadas y piensan que se va a repetir el escenario electoral que hubo en 2006 cuando el Frente regresó al poder y que el voto liberal o voto opositor se dividió. ¿Es el mismo escenario, sí o no? ¿Será o habrá alguna diferencia? Pues yo creo que lo último que pueden hacer los ciudadanos es dejar de ejercer su derecho, porque si no lo ejerces, ¿cómo puedes reclamar que hubo fraude o eso? Pero sin duda alguna el escenario es muy similar, pues todo no está dicho todo hasta el momento. Mientras no se llegue el día de la elección y se vea realmente qué es lo que hacen los ciudadanos, hasta entonces podremos decir es el mismo escenario del 2006. Juan Carlos, este miércoles hubo reunión en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Hubo consenso, se pronunciaron en contra de las reformas electorales
del régimen de Daniel Ortega, también de la elección de los magistrados afines al Frente Sandinista. Mucha gente dice, bueno, se reúne la OEA, pero ¿para qué? ¿Qué se puede esperar de la OEA después de la reunión de este miércoles de cara a los comicios electorales del próximo 7 de noviembre? Básicamente se reúnen para dejar constancia de que están atentos en el tema electoral de Nicaragua. Y esto abre las puertas a que próximamente, ya sea dentro de 3 semanas o un mes, se dé otra reunión urgente del Consejo Permanente o de la Asamblea. Esta la puede llamar tanto el Consejo Permanente o el Secretario General, Almagro. Y acá lo que se va a sacar es otra resolución pues condenando. Pero todo esto va encaminado a desconocer las elecciones. La OEA tiene los votos para desconocer estas elecciones, que las convertirían en legítimas. La OEA es uno de los elementos en el ámbito internacional. Ya el Parlamento Europeo también ha indicado que va por el mismo camino, ya que la Unión Europea podría desconocer estas elecciones. Y esto lo que te da es para que miremos un poco el ambiente internacional, que muy pocos organismos y países van a reconocer estas elecciones. Este es un llamado al régimen de que se está quedando solo. Bien lo decía el embajador de Uruguay, Washington Atala, él mencionaba, le decía a Ortega, estás quedando solo, ni tus amigos ya te están acompañando en esto, ya son cada vez son menos los países que se quedan callados ante la situación de Nicaragua. Igual que Manuel Orozco, investigador y colaborador nicaragüense, mencionaba que la OEA lo que tiene que hacer es convencer a países centroamericanos, porque aquí hay países vecinos que están callados. Aquí Guatemala no hay nada, Honduras no hay nada, El Salvador a veces no, pues tiene su situación en El Salvador, pero hay que insistir con los países centroamericanos, al final son nuestros hermanos, son los que tenemos al lado y son los que deberían presionar, porque además cualquier crisis que pase en Nicaragua a ellos los afecta, pero están callados. Entonces se hace un llamado que la OEA trabaje con estos países. Y va todo encaminado a desconocer estas elecciones. Nadie se está cagando el cuento de que son unas elecciones competitivas. Juan Carlos, pero ¿hay algo más proactivo que pueda hacer la OEA o cualquier otro país o cualquier otro organismo internacional? Porque digamos, es una advertencia. No te vamos a reconocer esta elección y el gobierno que salga de ella. Y esa advertencia puede que tenga algún efecto en el gobierno, pero el régimen parece más bien estar completamente sordo y completamente renuente a escuchar esas advertencias y hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué más podemos esperar? De repente va a haber alguna acción más proactiva, como pedir al gobierno, vea, queremos una reunión o algo más. A ver, se puede reunir con en el presidente, con todo, pero lo decía Norman Caldera en una entrevista con Elmer, puede llevar el caballo al río, no lo vas a hacer ver. La OEA, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, como grupo, tienen muy poco que hacer. Pueden hablar con el régimen, pero si el régimen no cede, no lo van a negar. Y aquí lo que se viene son sanciones ya. Es el único arma que hay en el ámbito internacional, sanciones de los países o de los grupos. Y ellos son muy cuidadosos, y esto hay que ser cuidadosos. El tema de sanciones, ellos no quieren sancionar a Nicaragua, al país como tal. Ellos sancionan a funcionarios del gobierno. Las sanciones no son contra la gente, no es contra el pueblo. Porque ellos bien podrían tratar todos los acuerdos comerciales que hay o bloquearlos, y así afectarían la economía del país. Ellos a quienes han sancionado son a funcionarios del régimen. Es a ellos a los que hay que, como se dice popularmente, caerles encima, porque la gente no tiene la culpa de lo que hace el régimen. Entonces es lo único que le queda son las sanciones. Es la única arma de que se nota y se ve cada vez que sale el dictador a hablar de que le duele, porque le están tocando el bolsillo. Pero estos países y estos organismos no van a sancionar a Nicaragua. Por ejemplo, en el estado de la resolución de la OEA también, es bastante
frustrante, por decirlo así, de alguna manera, para los nicaragüenses, porque es increíble cómo la comunidad internacional se ha logrado poner de acuerdo para rechazar al régimen, para decir las malas en las elecciones nacionales, y los propios nicaragüenses no logran ponerse de acuerdo y seguimos enfrascados en esta desunión, y cada vez cantamos más desunidos, estamos separando más de unirnos hacia el objetivo de ganar las elecciones el 7 de noviembre. Ellos siempre lo han mencionado, el hecho de que no pueden hacer mucho, ellos de fuera hacen todo lo posible, pero si adentro nosotros no ejercemos la presión, más que nosotros los grupos opositores no ejercen presión, no hay mucho que se pueda hacer. Muchas gracias a los periodistas de Confidencial y esta semana, Ivette Munguía, Moisés Martínez y Juan Carlos Bo. Vamos a un corte comercial y regresamos con Julio González del Partido Restauración Democrática. Continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana ya está con nosotros Julio González del Partido Restauración Democrática. Buenos días, Julio. Buenos días, saludos a todos. Julio González es miembro del Partido Restauración Democrática. Él estuvo directamente en las conversaciones con el Partido Ciudadanos por la Libertad para tratar de alcanzar algún consenso y lograr la alianza electoral opositora. Sin embargo, fracasó, Julio. ¿Cómo fue? ¿Por qué fracasó? ¿Cuál es el peso de responsabilidades que ustedes tienen y las responsabilidades de Ciudadanos por la Libertad? Bueno, yo en primer lugar mandaría que el pueblo juzgue. Juzgue quién tiene la razón y que el pueblo sea el árbitro de todo esto, ¿verdad? Que el pueblo mire quiénes tuvimos voluntad y quiénes no tuvieron voluntad. Nosotros, desde el inicio que se armó la coalición nacional, de la cual nosotros somos fundadores, que en ese entonces estaba la Alianza Cívica también, se pasó esperando, pues, hacer por él, esperando, y logramos a llegar juntos incluso hasta la propuesta de reformas electorales unificadas con el grupo GEPRE. Cuando esas reformas ya estaban listas para firmarse, C4L ya no las quiso firmar, pues se retiraron, ellos justificaron y se retiraron, ¿verdad? Seguimos esperando, y la coalición, pues, invitamos a la Alianza Ciudadana a que hiciéramos un solo sistema de mecanismo para elección de candidatos y que trabajáramos juntos en ese mecanismo. Ellos no aceptaron tampoco eso, y se fueron incluso a crear su propio mecanismo, ¿verdad? Hago esto como una remembranza de todo esto, que ha estado a vista de todo el pueblo de Nicaragua, siempre descalificando a una y a otra organización. Julio, pero y una de esas organizaciones calificadas era el PRD. Julio, pero ¿qué pasó? Julio, ¿qué pasó ayer al borde del tiempo? Es decir, Medardo Mairena dijo esta mañana en Radio Corporación que ustedes tenían prevista una reunión a las 8 de la mañana con la coalición nacional y que ustedes no llegaron. Más bien les notificaron que habían concretado ya una reunión a las 4 de la tarde con C4L. Pero ¿quién propuso esa reunión a esa hora y por qué a esa hora? Bueno, mira, yo quiero explicar esto al pueblo. Para llegar a ese punto, precisamente estoy explicando esto, ¿verdad? Que me den lugar. Mira, se abrieron hace más de un mes, el PRD tomó iniciativa de mandar una carta a C4L y le pusimos hora, lugar y fecha. Quedamos esperando y ellos no respondieron. Vino la segunda carta y ellos no respondieron. Vino la tercera carta y ellos no respondieron tampoco. Y fue ya al tope, como decimos, al filo de la navaja, que ellos empezaron a querer mostrar muestras de querer y no querer la unidad. Entonces, se armaron varios bloques. La Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAC, hablaba con la Alianza Ciudadana. Estuvieron hablando, no lograron nada nunca, no se pudo entender. Luego Medardo fue por su propia cuenta, él solo, a querer convencer a doña Carmela y tampoco pudo. Nosotros empezamos la reunión con don Oscar Sobal Barro y don Oscar nos decía que dejáramos la coalición y que nos entendiéramos como partido únicamente. Nosotros llevábamos una posición como coalición y ellos llevaban una posición como partido. Ahí era difícil que nos entendiéramos, porque nosotros siempre hablábamos como coalición nacional y no únicamente como partido.
ellos hablaban únicamente como partido y no como Alianza Ciudadana. Entonces ahí era difícil, pues, la comprensión y el entendimiento, porque ellos nos decían que un montón de organizaciones que están en la coalición que no eran bien vistas, pues, y ustedes escucharon ayer decir incluso a don Carlos Valdarro que no necesitaba de los votos sandinistas, refiriéndose a los hermanos de la UNAC, y así sucesivamente ellos descalificaban a todas las organizaciones. Entonces se nos hacía incómodo eso, ¿verdad? Pero hicimos una serie de trabajo por la unidad, y luego, seguidamente, estando yo hablando con Oscar Sobaldarro, platicando, se fue una comitiva de la Coalición Nacional encabezada por Medardo, por UNITE, por ACUM y el FDN a la sede del C4L, y salieron decepcionados porque tampoco lograron algo ahí, no pudieron lograr nada. Nosotros, ya el PRD, el día lunes, ya filo de la navaja, como decimos, en el último comunicado, el día domingo, aún nosotros, el pero que ellos estaban poniendo de los diputados, lo quitamos en el comunicado del lunes. Nosotros decimos que no hay problema con los diputados, que hasta ahí llegan, pues, que ya eso no lo toquemos, que sigamos. Pero ayer miércoles, la Alianza Ciudadana, que estaba en el Hotel Intercontinental, los convocó a ustedes como Partido Restauración Democrática. Quienes llegaron fueron otros miembros de la Coalición Nacional, llegaron a la 1:00 p.m. al Hotel Intercontinental. ¿Por qué el PRD no llegó? En ese momento, el presidente del PRD, el reverendo Saturnino Cerrato, estaba dando una entrevista y estaba al tanto de la convocatoria. ¿Por qué ustedes no llegaron? ¿Por qué decidieron no llegar? Ok, porque en primer lugar estábamos hablando de un acuerdo entre ambas plataformas y no de irles a dejar el sello y la escritura del partido. No era ese, eso no es un acuerdo, es una imponencia. Y esa era la imponencia que el C4L se opuso a que fuéramos únicamente a firmar y punto. Eso era todo. Y sin ningún acuerdo, sin nada, solo firmen y ya. Entonces, el día de ayer, lo que hubiera ocurrido era de que llegáramos y firmen ahorita aquí. Y ahí dejen a la coalición, ahí dejen tirar a esa gente, no importa. Y no íbamos a hacer eso, traicionar la coalición, nunca nosotros. Pero la coalición... Además, hemos dado una palabra en la coalición y la mantenemos, esa palabra de estar firme en la coalición. Pero la coalición... Entonces, no íbamos a llegar porque ese ya no era un acuerdo entre ambas plataformas, sino una imposición. Pero que entregáramos los sellos y la escritura del partido. Julio, pero la coalición llegó ayer a la 1:00 p.m. ¿Han existido discrepancias entre la coalición y el PRD en este proceso de conversaciones? No, tal vez no. Son cosas normales, pues, en todo un proceso. No hay nada. Todo está normal en la coalición. Esto no va a servir para fortalecernos más. O sea, normal. Yo he dicho, todos hicimos el esfuerzo. El movimiento campesino hizo su esfuerzo y no lo pudo lograr. No lo logró Medardo, que se reunió 4, 5, 6 veces con doña Carmela Monterrey. Luego, hasta el doctor Chepe Palé anduvo en dos reuniones, también queriendo hacer algo. Y no se logró. O sea, se le tiró por todos lados. La UNAC, el movimiento campesino, las otras organizaciones, el PRD. Nadie, no pudimos. ¿Y qué vamos a hacer con alguien que no quiere dialogar? El por qué todavía ni lo sabemos, y que juzgue el pueblo por qué no quisieron. Oscar, ayer lo que querían hacer, un juez mediático, y eso era difícil, pues, porque ya lo que querían era precisamente que solo el reverendo fuera a entrar a los sellos del partido y ya, pues, sin ningún nivel de negociación o de acuerdo de plataformas. Oscar Sobalbarro. Eso no era correcto. Oscar Sobalbarro, presidente de C4L. Dijo que Denis nunca hizo llegar a C4L la propuesta del PRD. ¿Cómo fue ese proceso de conversaciones que ustedes tuvieron y que involucraron a Denis Martínez? ¿Cuál fue su rol? Qué importante esa pregunta que estás haciendo. Fíjate que es importantísima. Y te voy a decir por qué es importante. Contestándote lo primero, quien siempre llevó propuestas de unidad fue la Coalición Nacional. Nunca C4L o la Alianza Ciudadana mandó una propuesta, aquí están estas propuestas para que los unamos. Nunca tuvimos eso. Y busqué documentos y busqué información, nunca nos mandaron ningún documento que nos dijera en estos puntos podemos estar de acuerdo. Lo que nosotros mandábamos, ellos solamente se encargaban de descalificar o de vetar y decir, este me gusta, este no me gusta. Pero ellos nunca mandaban a decir algo concreto.
Nada, nada, nunca, nunca recibimos un documento, ni como partido, ni como coalición. Don Denis, mira qué importante, don Denis hizo un papel muy bonito. Cuando nosotros mandamos la primera carta a C4L de reunión, vetaron a la Comisión de Buena Voluntad. La descalificaron totalmente a la Comisión de Buena Voluntad y eso está documentado en los medios. Mandamos la segunda, que nos pusiéramos de acuerdo en un consenso a quien le gustaba o a quien no le gustaba para que estuviera ahí. Tampoco. Mandé la tercera carta yo dirigida a don Oscar Subalbarro, que nos sentáramos para rayar una agenda. Nunca contestaron. Vino don Denis Martínez y llamó al reverendo y le dijo: reverendo, ¿le gustaría tener una reunión con doña Carmela Monterrey? Ok, está bien, le dice reverendo, no hay problema, programela. Esperamos semana y media. Y fue cuando entonces don Denis dijo: estoy concertando una reunión para que nos sentemos tal día. El día que se iba a sentar el reverendo con doña Carmela Monterrey, dijo que no podía, que estaba enfermo, que tenía alguna dificultad, no sé qué era. Entonces que delegaban a don Oscar Sobalbarro para que estuviera en la reunión. Como eran asuntos previos que se iban a hacer para ese encuentro de ambos representantes legales de partido o de presidentes de partido, entonces acordamos que yo iba a estar con Oscar hablando para ese momento de llegar al acuerdo entre plataformas electorales, entre la plataforma electoral de Alianza Ciudadana y la plataforma electoral de la coalición nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Don Denis logra, y aquí ya don Denis no es un garante de plática, ya no es un garante, porque él entra también a buscar cómo empujar lo que Nicaragua queríamos, y no fue falta de voluntad de nosotros, ahí está más que evidenciado. Entonces ahora que nos pongan esa hora que estaban pidiendo como justificación, porque el pueblo lo está juzgando por sí mismo. Don Oscar Sobalbarro, de Ciudadanos por la Libertad, dijo ayer a Confidencial: nosotros ayer mismo tuvimos reuniones con ACUN, UNITE y FDN, porque ellos ya no quieren nada que ver con el PRD y quieren y están viendo si se unen a nosotros. ¿Eso es cierto? Ayer se tuvo una reunión en la noche y ahí estaban ellos presentes. Ellos siempre, don Oscar, pues cuando estábamos dialogando, platicando, siempre decía que ya con UNITE y FDN se habían ido con ellos y el movimiento campesino. Esto con la idea para que yo les dijera: bueno, si a eso se vinieron, pues ni modo, pues vamos a entregarle los sellos y la escritura del PRD. No, yo siempre me mantuve al lado de la coalición nacional y al final no era cierto lo que Oscar decía, ¿verdad? No era cierto que ya se había ido el movimiento campesino a CUN y UNITE. Yo creo que Medardo es un hombre firme, es un hombre de palabra, y él y el resto de organizaciones, entonces son personas serias que no van a andar corriendo de un lado para otro, pues, ¿verdad? No van a andarse moviendo de la noche a la mañana para un lado y otro, porque en política eso todo el mundo sabe que no es correcto, pues. Pero eso que ha dicho Oscar no me consta, porque ellos no han dicho nada a la coalición nacional oficialmente. Julio, nuestra audiencia pregunta: ¿cuándo va a decidir el PRD ir a las elecciones o no ir? Ah, excelente punto. Mira, como estamos en la coalición, nosotros vamos a ir mirando todo el panorama que se desarrolle y aquí hasta agosto, pues. Vamos a ir mirando todo ese panorama político que hemos venido exigiendo y no nos vamos a parar de seguir exigiendo libertad de movilización, libertad para los presos políticos, regreso seguro de nuestros hermanos que están en el exilio y que nos den lugar a organizarnos y a movilizarlos libremente también. Eso lo vamos a ir mirando en el proceso, pues, ¿verdad? Porque lo debemos a la coalición nacional nosotros. ¿Están dispuestos ustedes a ir en dos bandas opositoras, en dos bloques? La Alianza Ciudadana por un lado y por otro lado la coalición nacional en la casilla del PRD. Mira, aquí vienen cosas más adelante que van a ser muy importantes. Van a ser muy importantísimas y creo que esto va a ir dilumbrando hasta cierta parte, alumbrando el camino, ¿verdad? Vamos a esperar que esos momentos lleguen para la toma de decisiones. A como pueda que vayamos separados,
pueda que al final nos podamos juntar, pero no sabemos todavía y no podemos decir ni que sí ni que no, pues, porque esto es una coyuntura que es compleja políticamente. Don Julio, la casilla del PRD es una casilla que está a disposición de la coalición nacional para que participe el candidato presidencial que se escoja del mecanismo de selección de la coalición, o la casilla del PRD es la casilla de Miguel Mora. No. Buena pregunta. La casilla de la coalición nacional del PRD, la casilla del PRD es de la coalición nacional. Y si sale Don Luis Play de ganador, será Don Luis Play. Si sale Medardo, será Medardo. El candidato que salga electo de la coalición, ese es el que tiene la casilla. En esa casilla correrá. Hay algo más. Mira qué importantísimo lo que le dijo doña Carmela Monterrey a Medardo. Te abrimos a vos para que te vengas y te inscribas vos como precandidato en el mecanismo de C por L. A vos, pero a la Cristiana Chamorro no. Nosotros le decimos, doña Cristiana, inscríbase, doña Cristiana, aquí. Y si usted gana, a usted la vamos a apoyar. Inscríbase aquí, no hay ningún problema. Si usted gana, a usted la apoyamos. O sea, van candidatos independientes aquí en nuestra plataforma de la coalición nacional y en nuestro mecanismo. Ahí van. Y si doña Cristiana viene, bienvenida, y corre en esa casilla. No hay ningún problema. Nosotros estamos haciendo exclusión de personas que quieran correr como precandidatos. Estamos abiertos a la coalición nacional. Gracias a Julio González del Partido Restauración Democrática. Julio González estuvo participando en las conversaciones de que buscaba concretar una alianza electoral opositora que fracasó. Fracasó este miércoles después que no llegaron a ningún acuerdo y que el partido Ciudadanos por la Libertad inscribió su alianza electoral. Y bueno, estamos ahora en este escenario electoral que pinta a cuatro bandas. Por un lado el Frente Sandinista, por otro lado la Coalición Nacional en la casilla del PRD, la Alianza Cívica que integra la Alianza Ciudadana bajo la casilla de C por L, y por otro lado los que llaman los partidos colaboracionistas. Cindy. Gracias a don Julio por su participación. Una pregunta, ¿qué le diría usted a la población que se considera azul y blanco y que en este momento está decepcionada, desanimada, frustrada porque no se logró esa unidad en una alianza electoral? Hay un viejo dicho que perdimos un combate, pero no hemos perdido la batalla. Estamos aquí y vamos a dar la medida y vamos a librar la batalla. El pueblo sabe dónde está el espíritu de abril verdadero. ¿Dónde están los encarcelados? ¿Dónde están los presos? Están aquí en esta coalición. ¿Dónde están los que estuvieron confiscados en esta coalición? ¿Dónde están los que caminan cinco patrullas y motorizados y no los dejan ni comer en paz? Aquí está Medardo, aquí está Miguel, aquí está Félix, que son las personas que están asediadas todos los días por la policía orteguista. Y es aquí, en esta coalición, donde estamos los de a pie, donde estamos los descalzos, donde no estamos los que defendemos cara a cara con el régimen, el voto en las urnas electorales. Aquí estamos. Nosotros no nos corremos. Nosotros no tenemos miedo. Aquí estamos. Andamos de arriba para abajo en los mercados, en las calles, organizándonos a como sea, pero aquí estamos trabajando. La coalición nacional tiene más de 130 municipios listos con su tendido electoral ya. Y ese es un gran avance, ese es un gran paso, porque ya desde hace varios meses nos estábamos preparando para esto. Sea que fuéramos unidos o no fuéramos unidos, nosotros estábamos trabajando desde la coalición nacional, el sector campesino, la UNAD, el partido y así sucesivamente todas las organizaciones. Yo le digo al pueblo azul y blanco que la coalición es la azul y blanco verdadero de Nicaragua. Gracias. Somos los que representamos a este pueblo. Gracias a Julio González del PRD.
De esta manera llegamos al final de esta edición especial de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL, financiando tu progreso. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Lo único que tienen que hacer es registrar este número entre sus contactos y nos envían un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedarán suscritos para recibir todas nuestras alertas, nuestras informaciones, análisis e investigaciones periodísticas. Nos vemos el próximo jueves, siempre a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, nuestro reporte especial de noticias de Confidencial Radio durante el noticiero 12 en punto de Radio Corporación. No olviden sintonizar los programas esta semana y esta noche a través de Facebook y YouTube de Confidencial, todos los miércoles y los domingos, siempre a las 8 de la noche, con el periodista Carlos Fernando Chamorro. Que tengan un buen día. Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escucha nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.